Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Tranquilo. ¿Qué cuentan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están para mañana? Bien, Ahí bien. vamos, estudiando. Veo caritas poco convencidas. Café. Estudiando a full. Es el último esfuerzo, chicos, es el último esfuerzo. Antes de empezar a hacer un repaso o evacuar las dudas que ustedes quieran hacerme, vamos a dar algunas directivas para lo que va a ser mañana y también lo que va a ser la semana que viene. Mañana, al igual que en el parcial anterior, mi idea es empezar a las 4. Los que quieran rendir temprano y pueden ir sumándose, lo hacen, ningún inconveniente. Al igual que en el primer parcial, voy a empezar tomando yo y se va a sumar Juliano en el transcurso de la tarde. Así que no hubo un alto nivel de abandono, así que no vamos a tener problema con los horarios. Mañana llegan a rendir todos tranquilos y cómodos. Así que, y hay algunos que ya mañana calculo que se van con la, por lo menos con mi parte abajo del brazo. Para los que no tengan la suerte de aprobar mañana, el recuperatorio lo vamos a estar haciendo el miércoles que viene a las 4 de la tarde. El recuperatorio lo hago a las 4 y a las 6 doy clase normal. Vamos a aprovechar la clase para que repasen o evacuar las dudas que tengan con respecto al parcial de Carlos. Vamos a aprovechar esa clase que tenemos para ver las tres reformas constitucionales que tienen que rendir sería el viernes 25 con Carlos. ¿Mantuvo el 25? Sí. Sí, 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 bien, sí. sí. El miércoles entonces hacemos así, tomo temprano el recuperatorio y a las 6 hacemos el repaso con los temas de él. El jueves se los doy libre, el jueves que viene. Así estudian tranquilos y el viernes ya rendirían con Carlos. Creo que voy a tomar con Carlos el parcial, pero no creo que me deje tomarles a ustedes. Nunca me deja tomarle a mi propia comisión. Pero al fin y al cabo con Carlos es una bolilla sola. Temas muy importantes, pero no deja de ser una bolilla sola. Ustedes piensen que hasta hace no poquito, cuando Carlos era adjunto, al igual que yo, esas tres constituciones entraban en este parcial que tendrían que rendir mañana. Es decir, formaban parte también de todo el mosaico histórico. Ahora ustedes lo tienen dividido. Que a veces no sé qué es mejor, si no es más fácil estudiar cada constitución en el contexto histórico correspondiente, pero bueno, decidió dividir así el temario. Pero por lo pronto, bueno, esto es lo que tenía pensado tanto para hoy como para la semana que viene. Así que creo que no sé si tienen alguna pregunta con el tema horario, organización y demás. ¿Vos dirías, profe, cuándo los que aprobaron ya la materia por tu parte? Y no hace falta que se los diga, muchachos. Tienen los dos parciales, arriba 6, ya está. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una manifestación pública? No, si yo les doy la nota en el momento.
No, obvio, pero capaz incluían los trabajos y eso, entonces, por eso. No, los trabajos los uso para la nota final. Los trabajos los uso para la nota final. Perfecto, gracias. El que tiene los dos parciales aprobados, ya está. Así que no hay problema con eso. Bien. Después, bueno, la última clase no nos vimos porque la hicimos asincrónica, porque justo me enchufaron el homenaje al doctor Torres Molina, nuestro ex titular. Así que, bueno, justo como que les entró un periodo de tiempo interesante. Nada más ni nada menos que el retorno a la democracia, toda la presidencia de Alfonsín, las dos presidencias del caudillo riojano y el aburrido que no llegó a darse cuenta que fue presidente. Se durmió la siesta en el sillón de Rivadavia. Así que no sé si antes de empezar a hacer el repaso general quieren ver alguna cuestión concreta de esta clase en las cuales no nos encontramos presencialmente. No hicimos el encuentro normal. Va, ¿vieron la clase? Vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Quedó todo claro? Por mi parte, sí. Sí, por la mía también. ¿Con respecto al juicio a las juntas no tienen ninguna duda? Miren que lo pregunto y mucho, ¿eh? No, yo no, la verdad, me quedó claro a mí. Veo que quedó todo clarísimo. Bueno, mejor, me alegro. Así que, ¿quieren hacerme preguntas sueltas o prefieren que vayamos bolilla por bolilla? Para llevar un orden. Bolilla por bolilla, mejor, ¿no? Sí, mejor bolilla. Creo que sí. Bien. A ver, veamos. Quedamos en la bolilla 10. Arrancamos, bueno. Tienen allí, empieza el temario del examen, empieza con el acceso de facto de Bartolomé Mitre al Ejecutivo Nacional. Creo que ya a esta altura les quedó claro cómo fue el acceso de Mitre, ¿recuerdan? Luego de la batalla de Pavón, Urquiza se retira a Entre Ríos, mientras que los ejércitos de Mitre avanzan sobre el interior, ocupando militarmente las provincias y llegando a diciembre de 1861, luego de que el presidente Derqui abandonara el país, la legislatura de Entre Ríos dicta una ley por la cual reasume su soberanía, violando abiertamente la Constitución, y le requiere al gobierno nacional que le devuelva la ciudad donde ejercía las funciones en la capital, que le devuelva los contingentes de tropas, que le devuelva las aduanas, es decir, deja el gobierno de Entre Ríos, deja a la nación sin territorio, sin dinero, sin tropas, y como consecuencia de ello, el 5 de diciembre de 1861, el vicepresidente Pedernera, en ejercicio del Poder Ejecutivo, declara en receso el Poder Ejecutivo Nacional, hasta tanto la Nación reunida en Congreso decidiese qué hacer. Una vez que, recuerden ustedes, se declara en receso el Ejecutivo, el Congreso ya estaba en receso desde el mes de septiembre, como marcaba la Constitución, y como consecuencia de ello no hay autoridades nacionales, porque recuerden ustedes que nunca se había formado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, el Ejecutivo en receso, el Congreso en receso y no había Corte. Como consecuencia de ello, entonces, las provincias invadidas militarmente por los ejércitos de Buenos Aires, por los ejércitos mitristas, delegan en Bartolomé Mitre
Pero fue un pedido de Mitre, no se las pregunté, ¿no? ¿Él se lo pidió o fue...? Más que Mitre, el gabinete de Mitre. El gabinete de Mitre. Sabía que le iban a decir que sí, si la, todas las provincias estaban ocupadas militarmente por el mitrismo. Entonces, las provincias hacen esto, delegan en Mitre el las atribuciones correspondientes al Poder Ejecutivo Nacional. En el mes de abril, la legislatura de Buenos Aires autoriza a Mitre a ejercer esta delegación de las provincias, y en abril de 1862, en consecuencia, Mitre se convierte en gobernador de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional, que lo hemos caracterizado como un gobierno de facto, porque recuerden ustedes que surge como consecuencia de una guerra civil y es elegido a través de un mecanismo no previsto por la Constitución Nacional. Claramente la Constitución en ningún lugar faculta a las provincias o a las legislaturas provinciales a delegar en gobernador alguno el Ejecutivo Nacional. Y luego sí, Mitre ya instalado en el con esta doble comando, por decirlo de alguna manera, gobernador y presidente a la vez, vuelve a reunir el Congreso de la Nación, esta vez en Buenos Aires. No hubo ningún acto formal por el cual se declarara la caducidad del viejo Congreso que funcionaba en Paraná. Es como, listos, ya está, no está más. Se convocó una elección nueva, reitero, con las provincias invadidas militarmente. Se forma el nuevo Congreso Nacional, ahora con sede en Buenos Aires. Se convoca a elecciones de electores presidenciales para el mes de septiembre de 1862. Y finalmente los colegios electorales proclaman ahora sí a Mitre como presidente de la Nación y a Marcos Paz como vicepresidente, asumiendo ambos el 12 de octubre del 62. Así que ese es el puntapié inicial del programa, el primer punto. Ahora bien, de esta bolilla 10, ¿qué dudas tienen allí? Porque hay algunos temas que inclusive los dimos antes del primer parcial, quedó allá lejos. A mí, profe, si podría explicarme lo que fue la ley 48, que no me quedó claro. La ley 48 es la ley que regula el procedimiento para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Puedo decírselo? Sí, a ver. Para probar si está bien lo que digo. En sí, la ley 48 reglamentó el mecanismo procesal para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Solamente se puede recurrir por vía extraordinaria, ¿no? Cuando tengo una sentencia definitiva que sea emanada de la Suprema Corte local y mediando una cuestión federal. Listo, tráeme la libreta que te la firmo. Bueno, esperemos que me salga. Exactamente, es eso. La ley 48, más específicamente el artículo 14, es el que regula el recurso extraordinario federal, es decir, como bien dijo la compañera, el mecanismo procesal para llegar a la Corte por vía de recurso. Como en toda instancia recursiva, ¿qué es lo que necesito? Una sentencia definitiva. Ahora, como es un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la máxima instancia federal, no puedo recurrir cualquier sentencia definitiva, sino que esa sentencia debe emanar del máximo órgano jurisdiccional de cada provincia, es decir, las Cortes Supremas Provinciales o Superiores Tribunales Provinciales, según como lo denomine cada constitución local. Nosotros acá en Buenos Aires estamos acostumbrados a decir la Suprema Corte. Otras provincias le dicen Tribunal Superior, pero en esencia son lo mismo, el máximo órgano jurisdiccional de cada provincia. La sentencia definitiva, emanada de las Supremas Cortes Provinciales o Tribunales Superiores Provinciales, y como bien dijo la compañera, mediando una cuestión federal. ¿Cuándo tenemos cuestión federal? El artículo 14 enumera tres incisos, que no los vimos y no se los voy a dar, esa minucia la van a ver bien en derecho procesal y por ahí en derecho constitucional también, según el docente que les toque.
Y genéricamente podemos decir que la cuestión federal se da cuando son causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Es decir, el bloque normativo que está previsto en el artículo 31 de la Constitución. Y aquí también debe, o sea, la Corte tiene dos vías de acceso. Claro. ¿Por claro. competencia extraordinaria y exclusiva o por recursiva? Es originaria y exclusiva o recursiva. Cuando nosotros vemos lo que nosotros tomamos de la ley 48 es cómo reglamenta la faz recursiva, digamos. Cómo reglamenta el recurso para llegar a la Corte. Claro, que serían en causas concernientes a cónsules, embajadores, o cuando hay problemas entre provincias. Esa es competencia originaria. Esa es competencia originaria. La recursiva es cuando hablamos de un órgano de carácter superior que revise algo que ha procesado un órgano inferior. Eso en esencia es la definición de un recurso. Ajá. No se compliquen con eso. Con bien. Que me digan las tres, esto de la ley 48 ya está. Ok, buenísimo. Bueno, eso se lo voy a explicar, lo seguro. El órgano superior que revisa lo que dice el inferior. Lo conozco. ¿Qué más quieren ver de la bolilla 10? Va, quedó claro esto, ¿no? Sí. Sí, profe. Claro. Bien. ¿Algo más de la bolilla 10? Sí, profe. Adelante. El caso Martínez. Sí. ¿Me podría explicar cuál es? Pues creo que no lo noté como Martínez y no lo tengo. Es el caso Baldomero Martínez, es un caso que resuelve la Corte en el año 1865, donde precisamente se analizan algunas medidas que había tomado Mitre con estas atribuciones nacionales, en este periodo en que fue gobernador de Buenos Aires encargado del Ejecutivo Nacional. Más concretamente, lo que se discutía allí eran unas letras de tesorería que había habilitado el Ejecutivo, se discutió la legalidad de esas medidas, la causa llega a la Corte por vía extraordinaria, obviamente, y allí la Corte dijo que Mitre era autoridad competente para dictar ese tipo de medidas en virtud de los derechos que otorgaba la Revolución Triunfante como consecuencia de la Batalla de Pavón. Es decir, por primera vez la Corte legitimaba un gobierno de facto. En un fallo que no dice mucho más de lo que les digo, porque siempre sentí curiosidad, bueno, es el fallo que funda la doctrina de facto de la Corte, vamos a leerlo en profundidad. Cuando vi lo que era el fallo me quería morir. Son tres párrafos, nada más. Y el párrafo central es este, que dice, era autoridad competente para decidir en ese tipo de cuestiones en virtud de la responsabilidad y los derechos de la Revolución Triunfante como consecuencia de la Batalla de Pavón. Es decir, pasa que cuando son fallos para legitimizar algo que es de facto, normalmente tienen que ser cortos, porque no tienen mucho sustento. No tienen con qué escribir, digamos, tampoco. Ah. Así que ese es el fallo Martínez. Es más o menos como cuando vimos la acordada de 1930, son 3-4 párrafos, nada más. Y claro, como bien dice la compañera acá, es tratar de explicar la cuadratura del círculo. Imposible. Es justificar lo injustificable. ¿Algo más de la bolilla 10? Tienen la ley de acefalía y sus reformas allí. Tienen la reforma constitucional de 1866. De la ley de acefalía, yo tengo una consulta. Sí. Sí, porque en una parte de esto dice que, no sé si menciona a Vidal Campos,
que dice que cuando se da que no puede suceder el vice, que se trata de impedimento de sucesión del vice o algo así, como que no es acefalía, no sé si No, no me quedó correcto. claro. Para que haya cefalía, no tiene que haber ni presidente ni vicepresidente. Ajá. Cuando, por distintas causales, el presidente renuncia, se muere o es destituido por juicio político, no hay acefalía, porque tiene un reemplazante natural que es el vicepresidente. Ahora, si no tengo ni presidente ni vice, allí es donde verdaderamente se produce la situación de acefalía. Porque no tengo a ninguno de los dos funcionarios constitucionalmente electos para desempeñar el cargo. Sea, si no está el presidente, ya está, lo reemplaza el vice, pero porque lo ordena la Constitución, no hay acefalía. La acefalía es cuando no queda ninguno de los dos componentes de la fórmula presidencial. Yo elegí un presidente y un vice, no tengo ninguno de los dos. Bueno, allí es donde opera la acefalía. Si falta uno solo de los dos, la sucesión la marca la Constitución. El problema, reitero, se da cuando no tengo a ninguno de los dos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Luego de que se proclama presidente Néstor y como Sí. vice Scioli, ¿es cuando se modifica la ley de acefalía? ¿Está bien ese No. orden? Luego de eso No, la sería. ley de acefalía se modificó para que pudieran asumirlo. Ah, está bien. Gracias. Porque se establece ¿No allí. fue previendo que Duhalde había renunciado? Sí. No, no tenía nada que ver con quiénes fueron elegidos, sino que iba a decir esto, que Duhalde había renunciado para el 25 de mayo, por lo tanto quedaba cubrir del mandato inaugurado por De la Rúa en el año 99, el tramo que iba del 25 de mayo al 10 de diciembre de 2003. Se introdujo, como se adelantan las elecciones para el mes de abril, se modifica también la ley de acefalía estableciendo que las autoridades electas podían asumir, sin que ese periodo de 7 meses que ejercieran las funciones se computara a los efectos de la reelección, porque no estaban ejerciendo mandato propio. El mandato propio empezaba el 10 de diciembre. El tramo previo en el que asumen termina en el mandato inaugurado por De la Rúa, que fue la misma solución que se utilizó en el año 1989, nada más que sin ley. En el 89 fue producto del acuerdo político de las dos bancadas, la radical y la peronista, en el Congreso de la Nación. Claro. Con el adelantamiento de las elecciones de 1989, las mismas se sustancian en mayo. Ya con un gobierno de Alfonsín que llega, valga en la jerga boxística, por decirlo de alguna manera, escupiendo sangre. Luego del levantamiento de la tablada y del estallido del pico hiperinflacionario, el gobierno estaba carente de todo tipo de legitimidad y de fuerza política. Con lo cual, había una transición larguísima, porque piensen ustedes, las elecciones son en mayo, ya teníamos un presidente electo, con toda la legitimidad popular que ello da, y un presidente ya completamente deslegitimado por 6 años de gestión y por la crisis económica que se vivía. Por lo tanto, creo que era imposible que Alfonsín llegara a diciembre de 1989. Estaba la decisión política de Alfonsín de renunciar, de no generar más traumas en un país que ya estaba bastante traumado por ese pico hiperinflacionario, y se barajó, bueno, asume el presidente del Senado hasta que lleguemos a diciembre. ¿Qué grado de legitimidad en el marco de esa gravísima crisis económica podía tener un presidente que surgiera por acefalía? En consecuencia, lo que deciden ambas bancadas mayoritarias es: tenemos un presidente electo, que asuma el presidente electo, y hasta tanto asuman los nuevos diputados y senadores, nos comprometemos nosotros, como oficialismo hasta diciembre, a aprobar el paquete de leyes que el nuevo gobierno requiera para gobernar. Porque, claro, los diputados y los senadores recién asumían en diciembre, con lo cual, si bien asumía Menem en julio del 89, la composición de las cámaras legislativas era la del año 87.
todavía no tenía mayoría propia el menemismo como para impulsar su propia legislación. Entonces pactaron esto. Yo acepto tomar anticipadamente el poder, pero ustedes apruébenme lo que yo necesite en el Congreso hasta tanto asuman mis legisladores. Fue una cosa rara porque no teníamos la ley de acefalía, no contemplaba eso, tampoco lo contemplaba la Constitución, tampoco podemos denominarlo como un gobierno de facto porque fue producto de una elección que se había sustanciado anteriormente. Creo que fue lógica política, sin duda. Y por eso creo que fue atinada la medida que se toma en el 2003, estableciendo, bueno, si hay autoridades electas, que éstas terminen el periodo que ha quedado acéfalo. Después, si quieren, las distintas acefalías las vamos viendo a medida que avanzamos en el bolillero. Después ahí, en la bolilla 10 de la reforma del 66, ¿no tienen dudas? Solamente lo de la legislación aduanera, ¿no? Claro, que se nacionalizan definitivamente los derechos de exportación. Porque recuerden que con la reforma del 60 se había establecido esa fórmula de transición de que formarían parte del Tesoro Nacional y serían competencia legislativa del Congreso hasta 1866. Mi pregunta es, si no podían pasar a las provincias, si dejaban de ser nacionales, ¿qué iban a ser libres? No sé, ¿cuál era la diferencia? Es lo que querían los liberales, porque no era... porque uno dice genéricamente los derechos aduaneros, pero si uno lee atentamente cómo había quedado redactado tanto el 4 como el 67.1, estaba referido solo a los derechos de exportación. ¿Qué significaba esto? No pueden ser nacionales y dejan ser los provinciales. No se podían cobrar retenciones a las exportaciones. El sueño de los liberales, listo, no puedo imponerles retenciones. Después, los propios que impulsaron esto se dieron cuenta que era un verdadero disparate, porque no tenían cómo financiarse y encima estábamos en plena guerra con el Paraguay. Por lo tanto, esta medida que en el 60 había sido impulsada por el mitrismo, es el propio mitrismo que en el 66 decide nacionalizar los derechos de exportación. No tiene más complejidad que eso, la reforma del 66. Después sí, es cierto, el proyecto original de Valentín Alsina contemplaba modificar... Leyes 71 y 172, ¿no, profe, también? Por una, se declara la necesidad de la reforma constitucional y por la otra, se convoca la convención constituyente. Pero en definitiva del proyecto de Alsina solo quedó la reforma constitucional en los artículos 4 y 67, inciso 1, porque los otros dos ítems no se tuvieron en cuenta. No, ni siquiera llegó a tener medio sanción el proyecto de Alsina. Yo lo mencioné como algo anecdótico, bueno, Valentín Alsina propuso esto, pero no, la ley solamente declaró la necesidad del 4 y del 67.1. Después, algo que sí es verdaderamente complejo, es la fe que tienen ahí en la bolilla 10, es la federalización de Buenos Aires. Ay, sí, profe, es muy extenso y complejo. Claro. No puedo dar una clase de nuevo porque se me iría la clase, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que es la culminación del proceso de organización nacional. Y otra vez utilizo esa frase que no me gusta como suena. Pero calor frío. Miren, ya se nos fue media hora. Nos costó una guerra la Constitución. Caseros. Nos costó una guerra reincorporar a Buenos Aires, Cepeda.
y nos costó otra guerra federalizar la ciudad para que el país tuviera capital. Ustedes piensen, tanto que supuestamente se luchó por la constitución y el tirano que no quería darnos constitución y bla, 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 bla. Tuvimos constitución y no habíamos creado la corte, no teníamos capital. ¿Se dan cuenta que tuvimos una constitución y después seguía siendo un desorden esto? El problema es que el tema de la federalización de Buenos Aires entronca directamente con las elecciones presidenciales de 1880. Y estas elecciones marcan claramente un modelo antagónico, dos modelos antagónicos de país, sin discutir el modelo económico, porque todos estaban insertos claramente en un modelo liberal y exportador. El tema es, bueno, si repartíamos algo con el interior y cómo lo repartíamos, y si organizábamos un poquito el Estado. En este sentido, claramente, la división es esta. Por un lado, la candidatura de Roca, que entronca con esa ya alianza que se había formado desde tiempos de Sarmiento, entre el Partido Autonomista de Buenos Aires, encarnado por la figura de Adolfo Alsina, y las fuerzas políticas del interior, dando origen al célebre Partido Autonomista Nacional, y que contemplaba en cierto modo los intereses de las provincias y que tenía el apoyo de las provincias. Y por otro lado, el mitrismo clásico encarnado en la figura del gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que encarnaba no solamente la cuestión del liberalismo y el elitismo porteño, sino claramente encarnaba el secesionismo o el separatismo porteño. Esa concepción de que Buenos Aires no era Argentina, era otra cosa, una cosa superior y que tenía derechos divinos para imponerse sobre el resto del país. Y el tema es que Buenos Aires ya venía de fumarse a Nicolás, por decirlo de alguna manera, a Nicolás Avellaneda como presidente, y en los diarios de la época lo dicen claramente, o será un porteño o no habrá gobierno posible. Es decir, no estaban dispuestos a aceptar nuevamente a otro hombre del interior como presidente. Y, digamos, esta guerra se llevó a cabo en todos los frentes. En la elección propiamente dicha, en el órgano encargado de refrendar los resultados del colegio electoral, que es el Congreso de la Nación, el equilibrio de mayorías, principalmente en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí está la cuestión. Buenos Aires estaba decidida a separarse nuevamente. O era Tejedor presidente o se separaba. Por eso desde hacía un año que instruía militarmente a los ciudadanos en el tiro de Buenos Aires, había ordenado la compra de armas en Europa. Y obviamente pasó lo que tenía que pasar, porque claramente Roca se impone en todo el país en la elección. Es cierto, no es que Roca ganó porque era un candidato popular y lo votó todo el mundo. Roca volcó a su favor la situación que ya he descrito cuando hablamos del gobierno de Avellaneda. ¿Qué es lo que comprendieron estos? ¿Cómo se gana la elección? Y necesito el apoyo de los gobernadores. Si tengo al gobernador, tengo los votos de la provincia en el colegio electoral. Y Roca, con el ejército de línea, logró el apoyo de todos los gobernadores. De hecho, Tejedor solamente tuvo los votos de Buenos Aires y de Corrientes. Ahora, a pesar de Buenos Aires estaba decidida a no aceptar este resultado, este equilibrio de fuerzas. Y esto se trasladó al Congreso. Porque, claro, si bien es cierto, se había producido la elección, se tenía que reunir todavía el colegio electoral, pero al fin y al cabo el escrutinio lo aprueba el Congreso de la Nación. Y ahí estaba el tema, el incipiente roquismo todavía no tenía mayoría en el Congreso. Y se intentó por todos los medios que tampoco la tuviera. Es por eso que en el mes se hostigó a los diputados del interior a medida que iban llegando a Buenos Aires, entre abril y mayo del 80, y cómo se bloqueó el ingreso de los diputados de La Rioja y de Córdoba, a los cuales no se les aprobaron los diplomas. Y esto llega a su máxima expresión cuando el gobierno, en ejercicio de la competencia propia, pretende impedir el desembarco de armas, esas armas que había comprado Buenos Aires en Europa, y esto es lo que termina de desatar el conflicto.
Entonces, acá es donde se suceden las cuestiones constitucionales. Porque el gobierno de Avellaneda declara que Buenos Aires se ha levantado en armas contra la nación, y como consecuencia de ello, por decreto, Avellaneda traslada la capital a Belgrano. ¿Quién acompaña al presidente a Belgrano? Lo acompaña, obviamente, el Senado, que representa a las provincias, que están con Avellaneda y con la candidatura de Roca. Lo acompaña la minoría de la Cámara de Diputados. Y paremos de contar. ¿Quiénes se quedan en Buenos Aires? El vicepresidente. ¿El vicepresidente? Claro, pues Mariano Acosta se queda en Buenos Aires, porque era hombre de Buenos Aires. Había sido gobernador de Buenos Aires. Es por eso que Felipe Joffre, en su libro El Congreso de Belgrano, vieron ese lapso en el cual Avellaneda renuncia. Si no tenían la mayoría necesaria para rechazarle la renuncia a Avellaneda, tenían pensado hacerle un juicio político a Acosta, porque la conducción del país no podía quedar en manos de un porteño, precisamente. Se queda Acosta en Buenos Aires, se quedan los senadores porteños, y se queda la mayoría de la Cámara de Diputados y la Corte. Y la Corte. Ahora bien, el Congreso de Belgrano tuvo una actividad política que creo que en 200 años de historia jamás el Congreso de la Nación tuvo la actividad frenética que tuvo el Congreso de Belgrano por esos días. Hicieron de todo. Recuerden ustedes, primero, le aceptan los diplomas a los diputados que habían sido rechazados en el mes de abril. Compelen a la mayoría que se había quedado en Buenos Aires, dicen, miren, ustedes, de conformidad con el artículo 56, están obstaculizando la labor del Congreso. Vengan a Belgrano y den quórum. No vinieron. En consecuencia, usando entonces el artículo 56 de la Constitución y el reglamento interno de la propia Cámara, los declaran cesantes. Mientras ocurre esto en Belgrano, en Buenos Aires se está combatiendo, porque había estallado la guerra civil. Se combatió en Plaza Constitución, en los viejos corrales de Miserere, en Once, en varios lugares. Una guerra que militarmente no fue tan claro el triunfo de la nación. Buenos Aires comete la estupidez de entregarle la conducción militar de Buenos Aires a Mitre, y Mitre fue y se rindió ante Avellaneda. Porque a Mitre lo designan hoy y se rindió al día siguiente, ni peleó. El tema es que, si bien Avellaneda era un hombre del interior, toda su vida la había vivido en Buenos Aires. Y él pensó, en octubre dejo de ser presidente, y yo tengo que seguir viviendo acá. Por lo tanto, cuando negocia con Mitre, bueno, que renuncie... Ahora, en su momento le habían reconocido el gobierno de facto por haber triunfado en la batalla de Pavón. Fue un suicidio poner a Mitre, la verdad. Y como digo siempre, nunca ganó una batalla. Ahora bien, ¿qué es lo que negocian allí? Bueno, sacamos a Tejedor, que es la figurita repugnante, y vos no nos tocás la provincia. Y Avellaneda está de acuerdo con eso. En efecto, renuncia Carlos Tejedor, asume el presidente de la legislatura, José María Moreno, que encima era amigo personal de Avellaneda. Avellaneda, lo que se conoció como el pacto de caballero, le garantiza, yo no te voy a intervenir la provincia. Y sin embargo, el Congreso de la Nación, ampliado como consecuencia de que se habían cubierto las vacantes, como correlato de las cesantías que se habían producido, decide votar la ley de intervención. Es decir, quien toma la conducción política del proceso, claramente, es el Congreso de la Nación. Avellaneda queda como en un segundo plano, porque él promete algo y después el Congreso le dice no. Hay que imponerle a Buenos Aires la victoria. Hay que imponerle a Buenos Aires de una vez la federalización y terminar para siempre con las revoluciones y el separatismo porteño. Ahora, como Avellaneda no puede cumplir lo que prometió, ¿qué es lo que hace? Renuncia. Como consecuencia de eso, ya vimos, el Congreso le rechaza la renuncia. Confirmado en el cargo, que hace Avellaneda, veta la ley de intervención. ¿El Congreso qué hace? Insiste con los dos tercios constitucionales para vencer el veto del presidente. Con lo cual, finalmente, Buenos Aires es intervenida federalmente. Y